Buenos días, chicos, chicas. Sale, chicos, voy a pasar su lista. Ya casi. Ya tengo más para que digan presente. Ok, tengo aquí a Vale, ya está por aquí, Vale. Valeria Andrade. ¿No? Ok. Fernando Gael. ¿Qué pasa, profe? Ay, ¿quién eres? ¿Sandoval? Yo, Gael, Fernando Gael. Sí. Oye, te está cambiando tu voz, jovencito, por eso dije, ay, ¿quién eres? Sale, ya estás aquí. Sí, ya. Miguel Ángel Cortés. Todavía no. María Fernanda Montaño. No, ok. Yael Montiel. Presente. Vale. Presente. Andrea Ortiz. Presente. Jenny Reyes. Presente. ¿Sí eres Jenny Reyes de Lucio? ¿Sí está bien tu nombre? Bueno, es Jennifer. Sí, Jennifer Reyes de Lucio. Sí. Sí, sale. Alejandro Rosas. No. Carla Valeria Vargas. Presente. Luis Fernando Bautista. No. Grecia Sapsuli. No. Rebeca Martínez. A ver, espérenme, tengo un chat. Hola, profe. No, no hay ningún problema. Para la de los libros. Rebeca, presente. Sale. Estaba con Rebeca, presente. Paulina Gutiérrez. Todavía no. Max Martínez. Todavía no. A ver, otro. Ok. Sí, estamos bien. Sí, Rebeca, no te apures. Sale, sigo. Jessica Méndez, Itzel. Presente, profe. Sale. Narayami. Cervantes. Yacibe. Presente. Dariana González, Mitzi Dariana, Fernando Tristán, Christopher Iván Aguirre, Presente.
Leo Belmonte. Ahí están. Ariadna Blancas. Presente. Sale. Fernanda y Bautista. Abiu García. No, Fernanda Hernández. Presente, profe. Dale. Catherine del Rocío. No. Moisés Sosa. No, todavía. Dos, tres. ¿Quién no dijo presente? A ver, Ariadna Blancas. No, Ariadna Blancas, sí. Dariana. Yo no dije presente. ¿Quién es yo? Ah, Fernanda, sí, pero sí te tengo. Dariana. Dariana, sí te tengo. Miguel Cortés, no dijiste. Valeria Padilla. A ver, deja ver. Sosa Hernández. Padilla, Valeria. Oh, ya ingresó. Vale, ¿de qué grado eres? Mariana Jennifer. De primer semestre. Eres Valeria Padilla, que Torres. Entonces eres Cervantes Narayani, ya lo tengo. Entonces eres Padilla Torres Valeria. Sí. Okay, vamos a ver. Primer semestre. A o B, vale, ¿no te dieron? Ah, no, los de primero todavía no les dan. No, sale. Ok, bueno. Dentro de lo que estuvimos, la indicación que nos dieron el fin de semana, Samuel, es de que todos deben de tener su cámara encendida. Van a estar vigilando más de cerca, van a estar entrando más de cerca a clase, ¿sí? Y pues lo que automáticamente me van a pedir a mí, quien no esté con su cámara encendida, va a ser que lo retire de clase y pues obviamente
Ya antes de que me digan retira a Fernanda, a Medina, a Cortés, antes de que me digan ya tomaron notas, si tú en el momento lo aprendes, pues obviamente ellos ya tienen esa nota y pues ya me van a decir retíralas y ya no las dejes entrar. Entonces sí les pido de favor a todos, porque todos están con cámaras, excepto Andrea, sí, que está con cámara encendida, que sí enciendan sus cámaras. Sí, por favor, porque pues bueno, ya ahorita ya es una indicación así, directa, ¿sí? Todos con cámara encendida. Gracias, Fer, Montaño. Gracias, Bautista. Ya tengo aquí. Sí, pues el resto ya les dije. Ya les puse eso, ya sí. Ah, bueno, excepto alguien que me dice, espere, profe, deje. Ok, Berumen. No puedo encender mi cámara. Ok, Rebeca, contigo el momento que entren, ya puse aquí tu nombre y me pidan, a ver, retira a Rebeca, ya sé por qué, Rebeca. Ok, de todos modos, Rebe, y todos, que tengo problemas con la cámara, que tengo problemas con el audio. Es tan rápido un mensaje a Samuel y Samuel pues automáticamente lo manda a todo el grupo y ya de esa manera ya lo tenemos nosotros contemplado. A lo mejor se me olvida a mí, pues nada más volverme a recordar, profe, aún no, lo que sí les están pidiendo a todos si es que tienen algún problema. Narayami, no tengo cámara, ok. Sí, es que, como ejemplo, esos casos que, no sé, cualquiera sea la razón particular de la cámara, pues, no sé, te van a dar un tiempo considerable y después ya te van a pedir que tengas ya la cámara para una fecha indicada. Entonces, para que lo tengas contemplado, ¿sale? Y si hay una situación distinta, ¿sí? Pues, coméntenla con el prof, Samuel, para que pues él tome y nos mande alguna descripción, alguna explicación, porque van a estar con cámara, sí. Pero sí, necesito que todos, sí, excepto aquí, Rebe, que ya me dijo, y Narayami, dos, que las enciendan. Sale, gracias chicos, chicas. Bueno, inicio entonces, ya les dije de una manera correcta. Si pasa eso, Narayami y Rebeca, pues bueno, ahorita estarían en excusa. Prof, dígame. ¿Sí me pasó lista? Ah, ¿Eres quién? Narayami. Sí, Narayami. Saliste, volviste a entrar. Pero sí, sí te puse desde que entraste, ¿sale? Vale, órale, pues, claro que sí, Narayani. Sale, entonces hoy iniciamos con libros. ¿Qué color de libro tienen ustedes? Un rojo y un blanco. Exacto. Bueno, el rojo viene siendo este de acá. Este libro que te estoy proyectando en pantalla es el libro que tú tienes. Sí, bueno, esta es la introducción. Si vas abriendo... Si sacas tu libro, el de color ahorita, que es el que vamos a utilizar, pues tienes esas primeras páginas de todo este equipo que realizó este libro de Evolt. ¿Sí? Aquí en la parte de abajo izquierda, pues tienes la portada. Sí, a mí no me sale aquí portada, pero ahí tienes una portada pequeña. ¿Sale? Bueno, estas son estrategias, modelos, sistemas que vamos a estar viendo y que el libro nos dice cómo pues se va a manejar el libro. ¿Sí? Más presentaciones, ¿sí? Estructuras del libro, ¿sí? Las unidades que contiene este texto, que son básicamente 12 unidades,
Sí, y ahí viene también todo el contenido que también tú lo tienes así. Sí, vámonos hacia esta primera página que tenemos aquí. All right. So, the first instructions that you have to learn, students, the first instructions are this. All of these instructions. Listen, and right there you have the part of the body that you use when the teacher tells you, listen. Okay, so right there you got it. Listen, escucha, all right, listen. Yes. The second, say. I'm coming. Say, I put this in a circle. Yes, vale. That is the book. Este libro tiene el número 3. Ándale, ya sí ve. Entonces tú tienes el color rojo, Yo pero. igual tengo el mismo, me Yo dieron también el. tengo el 3. Tengo el 3, profe, no es el mismo que. A ver, espérame, ojalá y esté por aquí todavía Miss Areli. No, ya se salió. Cuando pidieron su libro, ¿a nombre de quién lo pidieron? ¿Nombre de quién pidieron ese libro? O sea, ¿qué maestro dieron? No, pues solo De a nos mí no me pidieron preguntan. nombre. No, pues yo no, no. Mi Solo mamá. nos preguntan el nivel ¿Qué color del libro pronunciado tienes? Tienen en entonces. inglés. El 3 vendría siendo. Blanco, blanco con rojo. Blanco con rojo. El B1. Yo tengo ese. Pero cuando abres tu libro, si lo abres, luego, luego ábrelo en la página número 1, ¿no tienes esta imagen? No, ni los, esos chicos que deben estar, no son. Tampoco. No. ¿Los otros sí tienen esta imagen? Yo no, No, yo profe, yo no. igual tengo el 3. Entonces no tiene nada de esta imagen. No, ¿No? no. No. Sale, vamos a ver entonces. Entonces, tú tienes. Ahorita te proyecto el otro. Acá está. Permítame, ya lo tengo acá. También lo tengo, es lo de menos. Tengo todos los libros de Evolve. Entonces, lo de menos, si tú tienes el 3, pues simplemente me voy al 3. Al fin ya lo tienes. Entonces, todos tienen el número 3. Nadie tiene el número 1. ¿Sí estamos en eso? Ahorita les enseño. Sí, profe. Portado, nada más deje que cargue, porque como son pesados. Pues ahí en la escuela, exacto, sí. Ya está casi. Es por siempre cuando en la mañana cuando alisto mis cosas, pues abro todos estos archivos porque sí son pesados en abrir. Pero pues, ya están aquí abriendo. Sí.
momento, déjame regreso. Ya nada más de que llegue a la página 1. La tenía hasta la unidad 8. 3. Dos. La 1-1, acá está. Entonces tú tienes esto de aquí. Ya abriste tu libro en la página número 1. Bautista y todos los demás, ya abriste tu libro y esto es lo que tienes. No nos ha salido nada. ¿Mandé? Jorge, sigue en la página que sigue en el libro anterior. No ha cambiado nada. Ah, perdón. Exactamente. Espérame tantito. Sí, tienes razón. No te... Espérame. Ahora sí, ¿esto es lo que te sale? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ahora sí, exacto. Sí, pues les digo, no, es un problema. Ya tengo los 4 libros aquí, entonces sobre eso me voy. Bueno, ya lo de atrás es lo mismo, ¿sí? Es igual, son 12 unidades, los autores son los mismos, las estrategias cambian obviamente muy poco porque pues el sistema, la metodología del libro, en los son 5, 6 libros. Sí, manejan casi lo mismo. Obviamente los temas van variando, la dificultad también va variando. Sí, entonces en esta primera página que ustedes ven, les voy a poner la flecha así como se los he manejado. Aquí, en esa flecha, sí, la primera flecha, así como está de frente a tu computadora, en la parte izquierda te pongo lo primero. Sí, que ahí lo tienes igualmente en tu libro. Eso es para que tú... Cuando yo te pido que trabajes en equipo, ¿sí? Ahí tenemos esas instrucciones. Esas instrucciones es, ¿do you want to go first? Yes. ¿Quieres ser primero? I am second, right? El libro también tiene actividades en donde, así como lo he hecho, ¿sí? Escojo 2 estudiantes. Profe, entonces, ¿qué color? Ese, este de aquí. ¿Sí? Así como lo pidieron, yo tengo el 3. Ajá, y es el libro que te van a dar. Nada más llegas con el profesor Manuel y ellos ya lo tienen. Es como se me confundo en los colores. Yo más lo manejo por números, el 1, 2, 3 o 4. ¿Sí? Para el parecer ustedes les dieron el 3. Por eso es de que a mí cuando me dijeron rojo, pues el rojo es este.
Sí, este es como tipo rosa o el otro es como tipo rosa, pero bueno, es lo de menos. ¿Sale? Entonces ahí, cuando yo les pido a ustedes trabajar en equipo, ¿sí? El libro te maneja unas páginas y es para que, bueno, si estuviéramos en forma presencial, pondría dos y te diría, tú, estudiante A, estás en la página 120. Y el estudiante B es en la página 125, porque hay actividades así, son diferentes. Sí, entonces te da una introducción de cuáles son las instrucciones que vas a estar escuchando durante el curso, sí, para que no se te hagan ajenas. Sí, eliciting opinion. Sí, ahí yo te pregunto, sí, o en el trabajo en equipo también. Tú debes utilizar ya esta pregunta. What do you think about? O how about? Sí, para que tú ya vayas ampliando tu forma de comunicación. Asking for clarification or more information. Yes. En caso de que no entiendas, sí, tienes que utilizar estos comandos. I'm not sure. I understand. Can you say that again? Entonces, obviamente tú me estás instruyendo a mí que te repita lo que estás viendo. ¿Sí? Does anyone have anything to add? Bueno, yo te pregunto, ¿sí? Si hay extra comments, extra opinions, ¿sí? De ese tipo de cosas. Completing the tags. Ok. When we finish class, commonly we say we are done or we have finished. Yes. What should we do next? All right. Y bueno, estas comandos y frases que al final te pone el libro. Checking your work. Sí. Y te ponen dos columnas. Comparing answers and offering feedback. Ok, que eso lo hacemos lo estuve haciendo con ustedes. Sí, te preguntaba, a ver, Fernanda, what do you have? O Fernanda, tell me the image number one, two, three, y ese tipo de cosas. Eso es lo que tú ya conoces y sabes cómo lo vamos a trabajar. ¿Sale? Entonces vamos a iniciar con la primera lección porque tenemos que terminar por lo menos tres páginas el día de hoy de lo que ya tenemos. Ok. Right here in this picture, en la página de al lado. Okay. Right here. You see all of these people. Okay. Primero, tenemos la primera pregunta. Where are these people? Where are these people? Alguien dígame, where are these people? They are where? Contésteme, chicos, where are these people? In a restaurant. Perfect, vale. They are in a restaurant. Another possibility. They are in a restaurant. Another. They are where? ¿Nada más? Ok. What are they doing? ¿Qué están haciendo? What are they doing? ¿Nada? No, they are what? They are eating. Yes. All right. Ok, véanle la cara a todos. They are one, two, three, four, five, six people there.
Eating and talking, exactly. All right, chéquense cómo están respondiendo. Excellent. Eating, talking, all right. Chéquense la cara de todos. Ok. And for example, lo voy a poner en un círculo. Yes. This person. Ok. What does he look like? Ok. ¿Qué tal esta chica de aquí? Están en un círculo. All right. What does he look like? What does she look like? Descríbame su look. Just whatever, algo. He is or she is. Okay, I have a chat. Okay. Ya tengo aquí una probable respuesta. Yes, they are happy. Ajá. They are happy. I have another chat. They are fun. Exactly. Good. They are fun. Ajá. Bien. Todas las primeras respuestas que me dieron. They are in a restaurant, they are eating, ¿sí? Llevan una forma, ¿sí? Me están diciendo present, ¿ok? La segunda respuesta es they are happy, they are fun, me están diciendo características de ellos, ¿all right? So, this is what we are focusing in this lesson, ¿yes? Present and characteristics, description of people according to the face. Entonces, vamos a ver en la primera qué es lo que vamos a ver, ¿sí? En esta primera unidad. Ok, antes de que me mueva, vamos a escuchar, hasta abajo tienen como un QR, código ahí. Vamos a ver qué nos dice esta persona. Escuchen. Listen to this person. It's a short video. Sale, ahí va. Hi, I'm Andres. I'm talking to ask them what they like to do on Friday. I tell them that what I really love to do with my friends is going to the cinema. Ok, lo voy a poner otra vez porque se cortaba. Hi, I'm Andres. I'm probably asking them what they like to do on Fridays. I tell them that what I really love to do with my friends is going to the cinema. Okay, so right here, Andres, yes, is describing a probability. Yes, this, la imagen que están ahí, vamos a suponer that is Friday, that is the weekend, yes. And Andres is asking you, what do you do on weekends? What do you do on Fridays? All right? And Andres says, I like to go to the cinema with my friends. All right? So, eso es lo primero que vamos a ver. Y debes de tener esa capacidad que tiene ya Andres. Si te das cuenta, el libro te maneja, y escuchaste, te maneja gente de otros lugares, no te va a manejar solamente American people con una pronunciación muy, muy, muy fluida, sino de otros lugares para que veas que ellos también tienen la dificultad que tú tienes para hablar. Ok, so let's go to the first. Denle vuelta a su libro. Ok, entonces en esta unidad lo que vamos a ver es information questions. ¿Sí? Information questions. What is your personality? ¿Sí? Y tenemos algunas variantes aquí. Nos dice en esta unidad el objetivo número uno. ¿Ok? Ya lo hice más grande para que podamos ver. ¿Sí? What kind of person are you?
Ahí tienes ese título. What kind of person are you? Okay, describing your personality. Te voy a poner aquí para que tú vayas ya identificando. Ahí tienes un recuadro azul que acabo de hacer. Le voy a poner flechas. Ok, aquí, aquí, aquí. Ahí tienes brave, cheerful, easygoing, generous, helpful, honest, intelligent, nervous, reliable, selfish, serious, and sociable. Yes, sociable. So, what kind of person are you? Bien, vamos a iniciar con la primera. Ok, toma notas porque este es tu vocabulario. Brave. Okay, brave. Do you have problems with brave? Do you know what's the meaning of brave? ¿Sí o no? ¿Sí sabes el significado de brave? Yes or no? Yes? Bueno, nadie me contesta. Creo que es valiente, ¿no? Exacto. Nadie me contesta, pues yo continúo. ¿No es valiente? Exactly. Yes, esa es. Thank you, girl. Bien, tenemos el number two, that is, váyanla anotando, ¿ok? Porque esto ya es algo de lo que te vas a tener que aprender. Cheerful. Cheerful. Es equal to say, super happy. Sí entiendes que es cheerful entonces, ¿verdad? Yes. Ok. Easy going. Easy going. Is equal to say. Yes. A friendly person. Una persona muy amigable que es fácil de sobrellevar. Easy going. All right. Four, generous. Well, generous, this is the same in Spanish. Yes? Five, helpful. Helpful. To offer extra help. ¿Cómo traducirías helpful? ¿Ya lo tienen? Ok. Bien, chicos. Un minuto. Ok. Los voy a ver de regreso a las 8:20. Recuerden que deben de decirme porque si no, yo refiero que tú ya sabes todo esto. Ok. Y entonces yo me sigo con la lección. ¿Sale? Entonces son 8:10, 8:20. Los veo de regreso para empezar con los primeros ejercicios que tenemos que resolver. ¿Sale? Bueno, te veo entonces de regreso.